Amigos del deporte, mucho gusto en saludarlos. El balón está en la red y, como siempre, estamos ya iniciando esta emisión de debate, opinión, análisis, controversia sobre el deporte más popular del mundo, el fútbol. Y para ello, como siempre, estamos con ustedes, Andrea Esparza, Sergio Espinosa, Yair García, su servidor Adiel Armando Bolio, y en los controles de audio y video, ¿quién? Daniel Santiago. Bueno, pues mucha información, estamos inundados, hinchados, bueno, no sabemos ni cómo sacar la cabeza. Yo creo que tenemos mucho que comentar. Hola a todos, antes que nada, pues como siempre aquí compartiendo con los expertos del Sol del Centro. Pues sí, como ya lo dije, hay mucho que comentar, es un torneo muy irregular, estás abajo, pero si ganas dos partidos seguidos, pues te metes a zona de liguilla, no pasa nada y todo el mundo nos olvidamos del pésimo torneo que tiene el equipo, ¿no? Sí, mucho fútbol. Le recordaremos a nuestros usuarios que hubo jornada doble, tuvimos partidos a media semana, ya más adelante comentaremos los resultados para quien se le haya ido alguno. Y pues analizar lo que pasó el fin de semana con los partidos más importantes. Que no te fue muy bien, ¿eh? No, tiene 20 años que no me va. Diría por ahí un comentarista, el Sergio no le pega ni al arcoíris, ¿verdad? Bueno, y también el gran Yair García tiene para ustedes y para nosotros también, por supuesto, los resultados de esta doble jornada, pues sobre todo de la jornada de media semana, de la jornada número 11, mi querido Yair. Pues Necaxa de visitante le pegó a los Gallos Blancos del Querétaro 2-1. Tigres cayó con Puebla de local 1-0. Chivas perdió con Pachuca 4-2. León empató con Atlas a 1 de local. Santos goleó a Veracruz 5-0. Juárez empató a 1 con América, mismo resultado que Cruz Azul y Monterrey. Cholos le ganó a Morelia 3-2. Y los Diablos Rojos del Toluca le ganaron al San Luis 3-1. Estos resultados, repetimos, fueron de media semana, porque hubo doble jornada, y el pasado fin de semana se realizó la jornada número 12, en donde hubo también resultados verdaderamente inesperados, así como sucedieron en la jornada 11, pero estos resultados fueron de la siguiente manera. El viernes 27, Puebla le ganó a León en casa, en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, 2-1 a León, y el Atlas le pegó al Querétaro en el Estadio Jalisco, 2-0 al Querétaro. Sí, lo que comentábamos, los dos primeros partidos y los dos primeros resultados sorpresivos, porque partían como favoritos León y Querétaro, y mira, Puebla y Atlas se terminan llevando los 3 puntos. Y bueno, ya en la jornada sabatina, Pachuca pues hizo crecer la crisis del Cruz Azul y aliviaron un poquito también a Palermo, el entrenador del Pachuca, y pues le pegó 2-0 en Pachuca al Cruz Azul. Después Necaxa, de manera pues también inexplicable, empata en casa con Juárez 0-0. Monterrey pierde el clásico norteño con el Tigres 2-0. Monterrey como local, y eso le costó la chamba a Diego Alonso. Y pues ya lo platicábamos, hay muchos nombres de los que se dicen que podrían ya sustituir. Se supone que ya en estos días se va a saber qué va a pasar, pero andan rolando ahí nombres como Luis Solán, como Marcelo Gallardo, Hugo Castillo, Javier Aguirre, Matías Almeida y Hugo Sánchez. Inclusive se hablaba que podría llegar como director deportivo Ricardo Peláez. Sí, pues Ricardo Peláez se ha convertido prácticamente en el que todos quieren. Ya se lo robó Cruz Azul y ahora ya se habla de Chivas, Monterrey y otros varios equipos. Pero mira, él está a vacaciones ahorita, descansando, y a ver qué pasa en los próximos partidos. Y también el otro clásico sabatino, en el que rápidamente, vamos a decir, América le ganó 4-1 a las Chivas, se acabó. Creo que es el que más lo vamos a tener que comentar. Exactamente, yo creo que es el que más nos va a dar para hablar. Y el domingo, pues Pumas también sorprendió, ganándole 2-0 a Santos. San Luis perdió en casa contra Tijuana 3-2. Y Veracruz por poco y gana su primer partido, si no es porque fue el único que le atiné. Al final del partido, Toluca mete un gol y terminan empatados a 1. 2 jornadas, verdaderamente. Dilo. Sí, pues creo que los partidos que deberíamos comentar, no sé si estén de acuerdo, es el Necaxa Juárez.
por ser el equipo de casa. Y diría que pues un partido del ascenso, como me comentaba Carmencita. No sé tú qué tal es tu opinión. Sí, no, pues nada, no tengo nada que decir, se los dije, ya lo hemos comentado nosotros, que parecía prácticamente un partido de equipos de ascenso, porque pues pocas llegadas, un partido muy cortado, se caía uno de un equipo y luego el otro, errores, como si todos estuvieran del mismo color y no supieran a quién es que le daban el pase. Yo creo que es un partido para el olvido, y lo que ya les había comentado también en ediciones pasadas, que pues a Necaxa de la mitad del torneo en adelante deja ahí muchos puntos y contra equipos pues que se le puede ganar. A ver, te lo pregunte por cuarta semana consecutiva, ¿Necaxa va a ser campeón? Claro que sí, está para ser campeón este torneo. Y más porque ya lo que ya les comentaba, pues yo creo que el torneo ahorita está para cualquier equipo. Sí, yo estoy de acuerdo con Andrea. Yo creo que los que lleguen a ubicarse en las 8 primeras posiciones, los que entren a la liguilla, cualquiera puede ser hasta campeón. El octavo. Hay una bronca ahorita muy fuerte en cuanto al puntaje para el séptimo y octavo, porque varios tienen la misma cantidad de puntos, sí. Entonces es una bronca ahí tremenda que traen para el séptimo y octavo lugar. Pero sí, como comentaba, bueno, habíamos hablado Andrea y yo, ha sido uno de los peores torneos, porque fuera de que están muy apretados, eso se ve reflejado en que todos los equipos han tenido malas rachas, y que los primeros lugares otras veces ya van con 28 puntos, 30, llegan a los 30 puntos, y ahora, pues no, todos andan ahí arribita de los 20, los primeros lugares, y de ahí para abajo todos... Escuchaba yo unas declaraciones de Tata Martino sobre el funcionamiento actual del fútbol mexicano, tanto a nivel casa como a nivel selecciones. Y reitero lo que ya hemos o sabemos todos, y no se hace nada, sobre todo por los intereses comerciales de la Federación Mexicana de Fútbol, que es precisamente que México necesita la Copa Libertadores y la Copa América. La necesita ya. De hecho, bueno, no sé si ustedes se han puesto un poquito como a investigar, pero en cuanto al rendimiento de los equipos mexicanos, después de la salida de la Copa Libertadores ha bajado muchísimo. Muchísimo. Muchísimo, ¿no? También es el caso de la Conca Champions. Antes los equipos mexicanos, veíamos que si bien no le pasaban por encima a los de Estados Unidos, pues sí eran mejores, y ahora ya hasta los Estados Unidos incluso ya empiezan a competir a los equipos mexicanos. Entonces creo que el que venga a la Copa Libertadores tiene que ser algo bueno para... Pues sí, es que es México. Diferente nivel de exigencia, no mucho, claro. Es lo como comentaba Sergio. Si en la tabla estuvieran peleando todos, pero con puntos de 20 para arriba, pues qué liga tan padre tenemos. Como en Inglaterra, ¿no? Que es una de las ligas que, si bien no hay un dominio claro, siempre hay como cualquiera puede ganar, pero con varios puntos, ¿no? Ahora, también nuestra liga tiene muchos vicios. Y uno de esos vicios, o uno de esos males que le hacen mucho daño al fútbol mexicano, son los promotores. Y estamos hablando de Carlos Hurtado y de otro que inclusive tuvo muy mal cartel, que fue Guillermo Lara. Y actualmente Carlos Hurtado se está convirtiendo en el dueño del fútbol mexicano. Se ha apoderado de las contrataciones y promociones de jugadores a diestra y siniestra en cualquier club. Ya por ahí dicen que él es el dueño del Guadalajara, por Dios. Es que también, no solo eso, Adiel, también el que las televisoras estén incluidas dentro de, o sea, por ejemplo, por decir nombres, Azcárraga con Televisa y América, el de Fox Sports que es de León y Pachuca. No entiendo cómo es que un dueño de una televisora puede ser al mismo tiempo dueño de un equipo y que las cosas estén como si nada, porque quieras o no, se habla de muchas cosas, pero por ejemplo en el partido de Chivas América, el penal, no sé qué digan ustedes, pero para mí no era penal, no, para nada, y eso que lo revisó en el VAR. Entonces son pequeñas cosas que pues te hacen dudar del fútbol mexicano, de qué es lo que está pasando realmente, ¿no? Pero también te voy a explicar una cosa. Tú analizas la actuación de los promotores, y en Europa, vamos, en Inglaterra, es fundamental. O sea, no hacen daño, hacen lo suyo. Pero en México es un negocio espantoso. Y volviendo a lo que acabas de apuntar, lo del penal, a lo mejor digo que no fue penal porque van a pensar que estoy herido, ¿no? No, o sea, pero la verdad es que desde que empezó el partido, el Guadalajara no funcionó.
Sí, o sea, de que América fue muy superior y mereció ganar, pero de que eso era penal, yo creo que no. Sí, de acuerdo, y bueno, a eso vienen las dos expulsiones, las de Castañeda y las de Briseño, y si a eso le unamos también, que no van a estar en la siguiente fecha contra Pumas, sí, ¿verdad? Contra Pumas. Sí, contra Pumas. Este, y le agregamos también, que es donde yo no entiendo cómo es posible que se estén permitiendo tantas cosas, que todavía se bote en la puntada Alexis Vega y Pulido en dejarse filmar en una fiesta. Dice Alexis Vega que era una fiesta de su esposa, en fin, como quiera que sea, pero no te exhibas. Yo creo que todo eso habla del desorden que hay. Totalmente. En el interno, ¿no? Totalmente. A Tomás Boy no supo hacer las cosas, pero tampoco ahorita, de la noche a la mañana, porque lo metió Carlos Hurtado. Tena, el Flaco Tena va a solucionar. Hubieran aguantado a Tomás Boy hasta el clásico, sí. Pero hubiera ganado y a lo mejor lo iban a aguantar otra semana. Yo creo que sí fue una. Yo creo que la directiva sabía perfectamente que no había forma de ganarle al América. Eso yo creo que sí lo tenían claro. Y ya lo que quisieron pues fue no atrasar más a Tomás Boy dos días o quizá una semana. Y pues. Bueno, y hay también tantas cosas que se dice que. Ya hay visos de la venta del equipo o de la llegada de accionistas. El asunto es de que Amaury, el hijo de Vergara, de Jorge Vergara, pues casi no está siempre de viaje, no tiene gente al frente del equipo. Por eso es que se habla de Ricardo Peláez, en fin, porque el señor Varela, Mariano Varela, pues no puede cargar con toda la bronca encima, ¿no? Él mismo fue el que dio a conocer la sanción que se le iba a imponer a Alexis Vega, que era el 20% de multa sobre su sueldo. Entonces, yo creo que esas cosas no deben pasar en un equipo. Pues quizá también hablamos eso habla del compromiso, ¿no?, que tienen hasta los mismos jugadores con cada equipo. Pero yo creo que también el problema de Chivas ya viene desde hace muchos años. Sí. No es de ahorita. Ahorita yo creo que se ha visto más reflejado por los resultados. Y bueno, incluso desde antes habían estado mal, no sé si tan mal como ahorita, o quizás la crisis ahorita es más vista o más visible, pero Chivas ya lleva muchos años está trabajando malo. Mínimo 8, ¿eh? Por lo menos, ¿no? Y de hecho el título contra Tigres... Sí, es una cortina de humo, ¿no? Sí, es lo que iba a decir, no fue... nadie daba por hecho que fuera a ser Chivas el equipo campeón, y de hecho ese torneo tampoco no jugó muy bien, que digamos, sí, se metió... No. Y al final pues peleó y terminó ganándole a Tigres. Y regresando al tema de los promotores, también no sé qué tan arreglado ya hubiera estado Tena desde hace varias semanas, porque el mismo día que dan a conocer que Tomás Boy se va a las 2 horas, es que anuncian la llegada de Tena. Bueno, en la rueda de prensa se habló de un tiempo ya previo, de varios días o varias semanas, de que ya habían entablado contacto con él, ¿eh? Sí, pues era lo que decía Andrea, que decidieron, tal vez ya esperaban, y en lugar de esperar a Tomás Boy y a que pasara el clásico, que ellos ya lo daban por perdido, dijeron, pues, de una vez mejor, ¿para qué esperar? Entonces, pero hablando de esas malas mafias que hay en el fútbol, no sé si escucharon las declaraciones, también ahí el Chaco hizo un pequeño en vivo con Tito Villa, y se dejó ir el Tito Villa y dijo que él lo obligó a Billy Álvarez a firmar con Pumas, que él tenía contrato vigente con Cruz Azul y ahí con cierto tipo de amenazas, no mencionó específicamente cuáles, pero que Billy Álvarez fue el principal que hizo que saliera Tito Villa de Pumas. De hecho, pues, de Cruz Azul. No sé, también hacerle un llamado a la afición, ¿no? Porque luego muchas veces también se meten con los jugadores y piensan que los jugadores... Pues el otro día tuve ahí un conflicto ahí en Facebook con algunos, digamos, con algunas personas, porque muchos se quejan de los jugadores, ¿no? Cuando cambian de equipo, se quejan de que se fue al tal equipo, no es un traicionero, pero cuando muchas veces ni siquiera depende de ellos, ¿no? A veces ellos quieren seguir jugando en el mismo club y los mueven, ¿no? Entonces, si no firmas, no juegas. Entonces... ¿Te refieres al caso Oribe? No, o sea, me refiero a en general, ¿no? Por lo que decía a ti, por lo que comentaba Sergio de Tito Villa, que muchas veces me ha tocado ver de que se mete mucho con los futbolistas cuando son de un equipo, que cambian de equipo, se meten con ellos, pero al final de cuentas, muchas veces los jugadores ni siquiera tienen voz ni voto al momento de cambiar un equipo. Y además, ha sucedido a lo largo del tiempo y de los años, ustedes recordarán varios casos, pero el intercambio de jugadores entre América y Guadalajara, que no existía porque no debía existir, existe. Por la rivalidad, claro, yo creo que con todo esto los que salen perdiendo es la afición,
Mientras pierden credibilidad. Exacto, mientras el fútbol mexicano deje de ser un negocio para los dirigentes, pues va a ser lo mismo, ¿no? Las decisiones se van a mover nada más por dinero y, como ya comentan, pues la credibilidad se va a perder. Y una pregunta exclusivamente para Diego. ¿Tú crees que sea hora de que Chivas empiece a contratar naturalizados o a meter otro tipo de jugadores? No. Yo lo que necesita Guadalajara es que llegue alguien que le inyecte algo, ya sea inversión, lo que ustedes quieran, pero alguien que tenga visión y que tenga un programa de trabajo, porque no hay nada de nada. No, es que aparte Chivas siendo un equipo de puro mexicano, por lo menos tendría que ser una cantera de futbolistas mexicanos, darle salida a futbolistas mexicanos. Pues es que y por hasta lo menos, eso, o sea, he perdido el equipo. Y por lo menos también yo creo que tendría que tener el mejor plantel de mexicanos en toda la liga, ¿no? Sí. Y no es así. Pero ¿no creen que, o sea, fuera de que Chivas juegue con mexicanos, no creen que, de lo que estábamos hablando, que los jugadores mexicanos ya se están haciendo de un nombre y los veo entrando en una zona de confort en la que, la verdad, la calidad de los jugadores mexicanos actualmente yo la veo muy por debajo de lo que era antes? Antes veías jugadores en las inferiores con muy buenas habilidades que tal vez no llegaban al primer equipo por X o tal razón, pero lo sabía, y ahora la verdad es que buscas y yo no he visto a gente que tenga talento. Pues la verdad yo lo veo diferente. Yo he visto que últimamente han salido muchos buenos jóvenes mexicanos con mucho desplazamiento, el caso de Lainez, el caso de Diego Córdoba, no se diga, en varios equipos hay muy buenos futbolistas, pero me parece que yo creo que el salto al viejo continente o irlo llevando, creo que es ahí donde se pierde un poco el... ¿Sabes dónde se refleja ese asunto, Javier? No en el que suban, o esté en la división mayor, o vayan a Europa, no. Es en las selecciones, en la sub-15, la sub-20, la sub-23. Una que otra funciona, las otras son un petardo. Pero depende mucho del funcionamiento y de quién maneje ese tipo de selecciones. Que es ahí donde se debe ver el real surgimiento de las fuerzas básicas. Sí. No, y que aparte ya hemos visto que en competencias internacionales muchos equipos mexicanos han ido sub-17, sub-15, han ido a torneos internacionales en Europa y han tenido buenos dividendos, entonces yo creo que sí. ¿Y luego cómo te explicas un petardo panamericano? Justamente. Es cuando dices, bueno, ¿por dónde vamos? ¿Nos regresamos o le echamos? No sabes para dónde hacerte, ¿no? Yo creo que también tiene que ver mucho, ahí ahora sí que me perdonen, pero con la mentalidad de los mexicanos, tal vez, que pudiera ser que tal vez llegan a un estado de confort o como que... Sí, totalmente. Y cuando creen que ya están en algún nivel, yo creo que bajan su rendimiento o se mantienen cuando deberían de dar más para poder destacar en algunos otros ámbitos. Y creo que en general así es la mentalidad, no nada más de los futbolistas, sino de la población, hasta de uno, ¿no? Como el mismo trabajador. Pero yo sigo dudando de la calidad, porque mira, Vela es un hombre que no tiene nada de mentalidad, ni siquiera le gusta el fútbol, y la calidad la sigue teniendo y demostrando cada partido. Entonces, ahí es donde te explicas a veces como de, ¿hay calidad realmente? O solamente hay jugadores que dicen tenerla, dicen, se creen, se la creen, se la compran a los medios muchas veces, y realmente no la hay. Mira, quienes hemos tenido la fortuna de jugar fútbol, en lo personal, yo lo llegué a jugar semiprofesionalmente cuando Necaxa se convirtió en Atlético Español. Estoy hablando de 1974-75. Pero quienes hemos jugado fútbol a ese nivel, o jugar en el llano donde tú quieras, y hemos visto jugadores que dices, ay, ¿cómo es posible que este muchacho esté aquí y no esté acá? ¿No? O que este esté jugando de este lado cuando debería estar del otro lado, ¿no? ¿Cuánta cantidad de gente o de jugadores, de muchachos, están en ese nivel y no están? ¿Por qué? Porque no hay verdaderas visorías, no. Escauteos para llamar jugadores, porque en cuanto mueven tantito un balón, inmediatamente los agarran, los apartan, a bajarle el cielo, la luna y las estrellas, y ahí se acabó. No, aparte también dentro ya de como comentas, del nivel semiprofesional o en las inferiores, también se da mucho el
Los contactos. Los contactos, exacto. Que si es hijo de Menganito, sí, claro, vente, tráetelo a que juegue, ¿no? Y a veces, muchas veces también eso le termina por pegar al fútbol. Y creo que pues hemos visto con cualquier cantidad de petardos que han pasado por la Liga MX que dices, no puede ser, o sea, que ni un centro bien puedan mandar. Cuando llevan años desde inferiores practicando los centros diario, o sea, a veces no es imposible creer ese tipo de cosas. Sí, sí, y muchas otras cosas más que suceden, ¿eh? Porque si llega un promotor o alguien o te piden dinero para yo te ayudo y te subo a esta división y tal, hay muchas cosas raras que ahí suceden. Pero bueno, fue esta doble jornada en donde pues terminó Santos al frente con 23 puntos, Necaxa con 21, América con 21, León 19, Pachuca 18, Querétaro 18 y 4 equipos con 17, Tigres, Pumas, Atlas y Tijuana. Y bueno, pues en los coleros está Toluca con 12, Puebla con 12, Chivas con 11, Juárez con 11 y Veracruz con 13. Y en la tabla de cociente, pues ahí está la cosa muy difícil, en donde Querétaro está con 1.1266, Atlas con 1.250, Juárez con 1.1111, Chivas con 1.0380 y Veracruz con 0.2727. Estaban comentando también que obviamente se va a ir Veracruz, ¿no? Sí. Pero que si quisiera pagar el dueño, ya no serían 120, es el doble. Sí, pues sí. Yo creo que ya no ni le conviene, ya no. Mejor que lo deje y que lo venda si tiene la oportunidad. Pero vamos por ese récord, Veracruz. Sí, lo están haciendo muy bien, ¿no? Va bien. Muy bien. Y bueno, ¿cuál es la fecha 13? Pues adelante, Diego. Pues adelante. Te tocan los pronósticos. En esta fecha 13 descansa Pachuca. Y bueno, pues el primer partido será el día viernes 4 de octubre. A ver, ¿quieres que te los diga para que...? Ándale, sí. A ver, empezamos con el Morelia Necaxa. ¿Qué dice? No, el Morelia. La primera, Anderita. Y luego, pues mi máquina, poderosísima máquina de la Cruz Azul le enfrenta a las poderosísimas Águilas del América. ¿Quién? Ahí voy de azul. Ojalá de eso. A ver, dame la mano y la vez pasada. Te ayudé, creo que me devolviste el favor. No, pero voy de azul. ¿Qué es azul? León Veracruz. Obvio, digo, por Dios. No, ¿qué es el León, no? El León, a ciegas. Bueno. Tigres Santos. Fíjate que ahí voy empate. Me parece. A ver, tus Chivas contra Pumas, otro partido. Es una crisis. La Chivas es una crisis. Pumas viene de ganar. Y me parece que Pumas le va a malograr este partido Chivas de Guadalajara. Tijuana contra Atlas, para terminar el sábado. Voy con el Tijuana sobre Atlas. Y ya para el domingo tenemos el Toluca Puebla. Me gusta para empate. Empate. Y luego tenemos un duelo de recién ascendidos entre Atlético San Luis y Juárez. Voy empate también. Empate. Y por último, cerrando la jornada, está Querétaro contra Monterrey. Ahí me la voy a jugar con Querétaro, porque veas. Estamos de acuerdo. Pero bueno, estos fueron los partidos que va a haber esta jornada. Ya están los pronósticos de Ariel. Y pues bueno, invitar a todos a que también nos apoyen con sus pronósticos, sus comentarios, compartan el video y pues sigan estando pendiente de nosotros, ¿no? ¿Algún comentario final? Pues es un gusto estar aquí con ustedes y que nos vean, déjennos sus comentarios. Ya lo ha dicho Yair en ediciones pasadas, lo que les guste, lo que no, estamos aquí para leerlos. Pues nada, despedirnos. Esperemos que pues por lo menos el torneo tome un poquito de claridad y empecemos a ver los equipos que pudieran ya ser campeones o que por lo menos se puedan enfilar hacia el campeonato, porque pues al final de cuentas ahorita hemos visto cualquier cantidad de resultados inesperados. Y pues nada, que sigan compartiendo, que sigan dejándonos sus comentarios y ya. Y bueno, ya veremos qué pasa con la selección mexicana, ya lo sabemos. En la próxima emisión. El amistoso de México contra Trinidad. Contra el trabuco de Trinidad. A ver cómo nos va. El balón está en la red. Hasta la próxima.